Good morning, boys and good morning, girls. How are you? Yes, again, I hope you are very, very good, great, fantastic, and awesome, boys and girls. Today, we are continuing with our class talking about present in the verb to be. Excellent, no? The present tense in the verb to be. Very good, boys and girls. A ver, chicos, recordando. Hemos aprendido ya en su forma afirmativa. In the affirmative form. Hemos visto también en su forma negativa. In the negative form. Ahora, ¿qué vamos a ver? The interrogative form. En su forma interrogativa. Making questions, ¿no? Haciendo preguntas. Very good, boys and girls. Remember, a ver, recordando, chicos. En su forma afirmativa, ¿cómo era la estructura? Did you remember? Is subject, el sujeto, plus the verb to be, más el verbo to be, and finally, finalmente, the complement, ¿no? El complemento. Subject, verb to be, and complement. El sujeto, el verbo to be, el complemento. For example, I can say, por ejemplo, yo puedo decir, I am a singer. No, an example. Soy una cantante. Subject, verb, and complement. Very good, boys and girls. That is in affirmative form. Eso es en la forma afirmativa. In the negative form, it's almost the same. Es casi lo mismo, ¿no? Subject, sujeto, plus verb to be, más el verbo to be, plus not, más el not, que viene a ser la negación. And finally, the complement. No, solamente le agregó el not. Excellent, boys and girls. Very good. Recuerden que tenemos de las dos formas, formal e informal, ¿no? The informal is with the contraction, ¿no? Es con el apóstrofe. Excellent. And the formal, as you know it. Y la manera formal ya lo saben ustedes, ¿no? For example, I can say, yo puedo decir, I am not a singer. No soy una cantante, negando mi primera oración. O también puedo decir, I'm not a singer. No soy una cantante. ¿Se dieron cuenta? El primero estaba hablando en manera formal. And the other, el siguiente fue en la manera informal. Very good. Today we are going to see the interrogative form as I told you. Vamos a ver en su forma interrogativa como les mencioné. Vamos a ver la estructura, ¿ok, chicos? Is this Miss? Can you see? Aquí ya no voy a empezar con el subject. No, el subject ya no va primero. No es como en el afirmativo y el negativo. No. Here the first is the verb to be. Aquí primero, ¿qué le coloco? El verbo to be. Very good. The verb to be. El verbo to be. ¿Cuál, Miss? Cualquiera. Recuerden que es dependiendo de mi subject. Puedo colocar am, puedo colocar is, puedo colocar are. Cualquiera de los tres verbos to be. The other. ¿Qué más va? Plus the subject. Aquí lo cambiamos. We change it. Volteamos. Ya no va primero el subject. Primero va el verbo to be. Y segundo ya no va el verbo to be. Va el subject. And finally the complement. No, finalmente el complemento. Entonces mi estructura es así. Verb to be, verbo to be, plus subject, más el sujeto, plus complement, más el complemento. Very good. Did you remember the pronouns? ¿Recuerdan los pronombres? Yes, we need to remember a pronoun, ¿no? Necesitamos recordar los pronombres para sacar su verbo to be very fast, muy rápido. A ver, aquí yo tengo mis pronombres. I, he, she, it, you, we, and they. ¿Recuerden cuál es el verbo to be de I? Am, Miss. Yo decía, I am, yes or no. En la manera interrogativa, making question, ¿no? Preguntas, voy a voltearlo. Entonces sería, am I. Am I. Very good. Is he. Ya no digo he is, digo is he. Is she, is it. Solo lo cambio. And the other, are you
are we, are they. Excellent. Lo volteo. Very good, boys and girls. I have some examples. Tengo algunos ejemplos aquí. Let's see the first. Vamos a ver el primero. Am I a dancer? Am I a dancer? ¿Soy una bailarina? Am I a dancer? ¿Está bien? ¿Está correctamente formulada mi pregunta? Yes, miss. First is verb to be. Primero le va el verbo to be. Lo hizo muy bien. The other is the subject or the pronoun. It's good. And finally, the complement. Finalmente el complemento. Yes, miss, that's very good. Está muy bien. That's okay. Miss, pero el signo de interrogación le colocó al final. Uy, se equivocó. No le puso el comienzo. I have told you. Ya les mencioné. Yes, of course. Cuando creamos o hacemos una pregunta, realizamos una pregunta en inglés, in English, solo vamos a colocarle el signo de interrogación at the end, en la parte final. Not at the beginning, no al comienzo, ya no existe. No le podemos colocar el signo de interrogación al comienzo, como lo hacemos en español, ¿no? Abrimos signo de interrogación y finalizamos. Aquí no, just at the end, solo le va al final, ¿ok? Chicos, don't forget that, no se vayan a olvidar, no podemos colocarle aquí, no, doesn't exist, no existe. Very good, so that is okay? Of course, miss, very, very good, muy, muy bien. Very good, boys and girls. Continue with the other example, seguimos con mi siguiente ejemplo. Is he a policeman? Is he a policeman? ¿Es él un policía? That's correct. Of course, is el verbo to be de he is, is. Is he? That's correct. Lo volteo. And the complement. Very good. That's correct. Check. The other. Is she cleaning her house? Is she cleaning her house? ¿Está ella limpiando su casa? That's correct. Of course, miss. Very, very good. Muy, muy bien. Very good. That's okay. And finally, is it broken? ¿Qué quiere decir esta oración? Is it broken? Recuerden que les dije que it se va para referir a animales y a cosas, ¿no? A animal cuando es uno solo. Si yo veo dos animales, ya no digo it, digo they, ellos, esos animales. Son dos. De dos a más, uso el pronombre they. Cuando es uno solo, uso it, ¿ok, chicos? Pero it lo uso no solamente para animales, sino también para cosas. Cuando yo digo, is it broken, ¿qué quiero decir? ¿Está eso roto? Maybe could be a glass of water, puede ser un vaso, ¿no? Imaginémonos que mi vaso se me cayó, se me rompió, mi vaso de vidrio. En vez de decir, is the glass broken, ¿está el vaso roto? Para hacerlo más corto, yo lo reemplazo con un pronombre y digo así, is it broken, ¿está roto? Very good, boys and girls. Very easy is using these pronouns and the verb to be. Muy fácil de usar los pronombres y el verbo to. Very good, boys and girls. Now what do you have to do? ¿Qué tienen que realizar ustedes? Yes, you have to give me examples of the other pronouns. Me van a hacer su propio ejemplo con los pronombres que faltan. ¿Cuáles fueron los pronombres que nos faltaron? You, we, and they, miss. Excellent. So you have to make questions in the interrogative form with these pronouns. Van a crear sus preguntas con solo estos tres pronombres, ¿ok? Recuerden que pueden chequearse de la estructura, ¿ya? Para hacerlo correctamente. Don't forget to give me to check it. No se olviden de enviármelo para revisarlos. Take care and goodbye, boys and girls.